La tercera fase de este proyecto va a consistir en definir el comportamiento de la pelota cuando existe rebote con las paletas. En este caso, vamos a implementar ese rebote cambiando la dirección de nuestro objeto por 180 grados. Además, vamos a dotarle de un giro aleatorio para marcar un aspecto o carácter más característico de un efecto que quiera darle el jugador al golpear la paleta para hacer un movimiento más realista. Tenemos entonces aquí ya implementado nuestro script correspondiente a girar 180 grados más luego un movimiento aleatorio cuando la pelota toque a nuestro objeto Alberto. Si miramos detenidamente, lo que hacemos es cambiar 180 grados porque esta vez el juego, al ser de izquierda a derecha, la dirección cambiamos por 180, a diferencia del juego anterior, donde al ser un movimiento vertical y teníamos nuestra paleta abajo, cambiábamos 180 menos dirección. En este caso, el cambio, el rebote va a ser girar 180 grados y luego darle un movimiento aleatorio entre menos 30 y 30 que hace referencia a un ángulo a la izquierda y derecha. De manera que presionamos bandera verde, la pelota se mueve y cuando movamos nosotros nuestro paleta de Alberto ya funciona. Todavía no hemos dotado a nuestra paleta amarilla el comportamiento correspondiente al rebote. Vamos a hacerlo ahora. Basta con duplicar este código y cambiar simplemente tocando en vez de Alberto, tocando María. De manera que la ejecución ya tenemos nuestro pelota moviéndose. Movemos nuestro paleta amarilla y efectivamente funciona ya el rebote.